Oye, gracias por estar una vez aquí en Jigu Games and Movies. Hoy, en el día de hoy, vamos a estar jugando un juego nuevo que acaba de salir. Este es el juego de Luigi's Mansion 2, que esto fue un remake que hicieron del juego que estaba en Game Boy, en 10. Y lo tenemos por aquí, vamos a estar jugándolo un ratito. Así que esperamos que le guste. Si te gusta, dame like. Si no, pues dislike. Pero vamos a seguir jugando Mario 3. Así que vamos a estar en la primera parte de Mario de Luigi's Mansion. Y después en el otro video vamos a estar haciendo el segundo mundo de Super Mario Bros. Así que ya sabes, estos videos que estamos haciendo jugando no están, van a estar en Spotify, no van a estar en estos sitios, así que solamente van a estar en YouTube. Quizá los ponga en Facebook, no sé. Así que vamos para allá, director. Vamos a estar por acá. Y vamos a estar jugando. Bueno, así que ya saben, estoy por. Ya puse la cámara aquí al lado. Pero todavía no la he seteado bien, así que vamos a estar jugando el jueguito. Vamos a que el control se conecte. Oye, lo estuve jugando un poquito, saber lo que tenía que hacer, porque si no me pierdo, ¿verdad? Y disculpen si no sé si se oye el eco. Ya que pues lo estoy oyendo, tuve que subir el volumen un poco al televisorcito que estoy usando, ya que no puedo oír el audio en la computadora que está grabando. No sé por qué. Yo le dije que estoy usando ¿cómo que se llama? Un A10 Mini. Que no es un El Gato ni nada de esas cosas que los profesionales streamers usan. Así que, oye, este jueguito es un juego bien bonito, bien hermoso, me gusta. La tercera parte salió hace ya un tiempito en el Nintendo Switch. Estamos jugando, by the way, en el Nintendo Switch. Este juego, que es un remake, como dije al principio. La versión que salió Game Boy. Y la primera versión de este juego, la primera parte de este juego está en el Nintendo GameCube. Y es un juego súper buenísimo, muy lindo. Yo encuentro con una para mí, es súper bello. No sé, estos juegos son. Los juegos de Mario los hacen muy bonitos, pero los de Luigi, definitivamente, que yo no sé, le han puesto un amor y cariño. También al hacer, porque quizás son los primeros los dos personajes principales de Nintendo, como son hermanos. Dice, vea, Luigi's Mansion 2 HD. Oye, está lindo, definitivamente que está bello y precioso. Oye, si oyen un ruidito a la parte de atrás, eso es el. oye, nos quejábamos de frío antes, en el invierno, y ahora nos estamos quejando de calor, porque aunque está fresco, pero tengo un abanico ahí a la parte de atrás, para que me dé un poquito más de fresco. Oye, vamos a estar chequeando lo que dice. Oye, ese muñequito siempre me ha gustado. Le ponen los lentecitos No. Oye, Nintendo están remastered muchos de los juegos y están hechos unos profesionales haciendo remasters de los juegos de ellos. Y definitivamente que les está quedando muy bien los juegos. A ver si mañana en este día ya termino de resetear la cámara. Que va a estar mirando para acá. Para que no estar haciendo así. Ya que pues estoy viendo la televisión, no la
la cámara, pero para que ustedes me vean aquí, tengo el Pro Controller aquí en la mano. Y el televisor está por acá. Que ustedes lo están viendo luego. Yo le estoy dando un poquito más rápido para que vea, porque ya yo vi lo que hay que hacer. En las otras partes. Me encanta porque Luigi usa un vacuum para coger y deshacerse de los fantasmas que están en la mansión. En el último juego, Luigi's Mansion 3, que es un hotel. Donde el juego es muy, muy bueno. Encuentro que es el mejor juego de Nintendo que se ve en el Nintendo. Y este señor siempre lo está ayudando, el científico ese loco. El científico loco. Tiene una cara loca, le queda un poquitito más de pelito arriba. Bueno, aquí nos están dando para escoger la primera misión. Vamos a partir. Y ahora no voy a tener promoción. Me tiene que dar un flashlight, creo que era. Antes de ir para allá. Ese es el Game Boy. El 10. El 10 me lo está dando y el flashlight. Esas son las dos. Con el Game Boy ese, él se comunica conmigo. Y el flashlight, la linterna. Ahí se está comunicando conmigo, está probándolo. Y la linterna, como decimos los boricuas, el flashlight es para paralizar a los fantasmas, como darle como que se queden asustados cuando uno los encuentra. Oye, me pareciera que me están llamando. Bueno, me está llamando mi amigo Milton. En estos momentos estamos grabando. Bueno, mi gente de Reduce, si quieren promocionarnos, Reduce, los tenemos los vasos. Muy bueno. No necesitas un coaster ni nada. Bueno, aquí llegamos. Todavía no tenemos el vacuum. Solamente tenemos la linterna. No podemos correr todavía. Ahora la puerta se abre. Ahora lo único que podemos hacer es chequear las cosas. Nos pegamos y ponemos el botón X para poder chequear diferentes cosas. Para ver si encontramos la llave que vamos a necesitar para abrir y entrar a la mansión. Cuando te acercas a las cosas, ahora vamos a ir para arriba porque para chequear, y ahí él nos va a decir. Espera. Como que él dice, ven, que no puedes entrar. Y ahora vamos a mirar por esta ventana que está aquí. Y ahora vamos a ver unos fantasmas. Ahí están los fantasmas encima del carro. Podemos mover la cámara. Estamos viendo que hay coins, dinero ahí arriba. Y vimos que los fantasmas se movieron. ¿Ok? Siempre Luigi es un asustado. Ahora podemos correr. Y ahora encontramos un ratón que tenemos que correr atrás de él para poder coger la llave. Tratar de cogerlo. Bien rápido, casi ya lo alcanzamos. Tenemos que alcanzarlo. No puedo coger la llave. No. Vimos. Ahora podemos entrar. Podemos para acá arriba. Con el vacuum tú puedes coger también y chupar hasta los ratones. Cada vez que usas una llave, la llave se evapora,
mina. Pero la estás usando para esa puerta. Hello. Fíjate. Una de las cosas que quizás pues, te preguntarás por qué no lo estoy haciendo en vivo. Ya que, pues, quizás la gente no puedo, como mi condición de visual, pues quizás no me permita estar pendiente a los comentarios que la gente escriba o algo. O sea, también está haciéndolo en vivo. Y pues se me haría bien difícil. Definitivamente se me haría bien difícil estar leyendo los comentarios. Y de esto y jugar a la misma vez, como hacen quizá la mayoría de los streamers. Pero es como yo digo, yo no estoy haciéndolo por dinero, porque si fuera por dinero, muchacho, nunca voy a. Ya tenemos el vacuum. Ya tenemos otra llave que encontramos. Con el vacuum podemos hacer varias cosas. Chao. Podemos chequear por todos lados. Te pegas a Cosi cuando dice X, te lo hunde. Aquí podríamos ver por la ventana, que vemos que los fantasmas están aquí. Esa basura que está en el piso también la puedes chupar con el barrio. Cuarto que está aquí, vamos a chupar esta cortina. Entramos. Chequear. Y creo que había algo. Aquí podemos mirar para afuera que hay un fantasma perrito. Eventualmente que te va a patrocinar. Yo digo patrocinar. Cogí el vaso del virtuoso y pensé que me iba a patrocinar. ¿No? Que el perrito te va a ayudar. Esto te va a ayudar. Vemos que sacó una piedra del piso. Sigue chequeando. Sé que aquí hay un fantasma en el otro cuarto. Aquí. Esto. Otra llave. Esta puerta que está a la derecha aquí. Caraña, bueno. Esta puerta no la puedes abrir hasta que tengas otra pieza. Vamos para atrás. Ahora vamos para aquí. Una llave. Verdes. Papa majada. Que diga papa caliente, que papa majada, papa caliente, ¿se acuerda? Ahora.
que correr rápido porque estas armaduras nos tiran con él. Ahora él pone la llave y la llave se evapora, se desaparece. Espero que les esté gustando el... Bueno, no sé si decir walkthrough, porque en realidad yo no soy un gamer profesional. Yo lo hago porque es lo más que me gusta. Un gamer. Siempre me ha gustado. Esa piececita que está ahí arriba es la que necesitamos para abrir esas puertas donde ellos se metieron. Vamos a estar ahora... Creo que es para acá arriba. Ahí nos está hablando de la puerta. Tenemos que echar aire a ese abanico para que la lámpara baje y podamos coger eso que está ahí abajo, que ahora es la piececita verde que vamos a poner en el vacuum para poder abrir las puertas estas que tienen esta cosa aquí. Yo no me había dado de cuenta, ahora tengo que hacerlo de nuevo. No sabía que subía de nuevo, tengo que avanzar y correr. Dale aire. Ok, ahora corremos. Corremos. No. Uy, casi, por poco se me iba. Ya. Oh, ho. Yeah. Oh, ja, ja. Oh. Oh, yeah. Ya tenemos el flashlight con más potencia. Wow. Y ahora él nos avisa, nos dice. Chao. Vamos a estar uniendo eso, vamos a estar haciendo eso. Luces se pueden. Si tú tiras esa luz aquí en eso. Y se abre. Yellow. Chao. Aquí el fantasma. Está en el baño. Y. Chupas con el vacuum la cortina de baño. Está aquí. Que no sé ni para qué se usa todavía. Y siempre bien asustado. Ahora volvemos de nuevo, nos trepamos en el toile y ahora los fantasmas están aquí. Y ahora no podemos salir hasta que tengamos fantasmas. Cada vez que tú pasas, que consigues eliminar a los fantasmas en una habitación, en un cuarto, la luz se prende. Cada vez que uno logra
con fantasmas al frente. Oye, hay un punto que me he dado de cuenta entre medio de las habitaciones. Salimos de la habitación y hay más fantasmas. Que la energía de ellos es como un número que va disminuyendo de acuerdo al tiempo que tú lo tengas aguantado con el arco. Chao. Bueno, y aquí termina la primera parte, ya que tenemos la primera parte completada, ya que son como por misiones. El juego está dividido por misiones. Uh-huh. Así que espero que les guste esta primera parte. No es muy larga. Así que espero que les guste, les haya gustado. Denle like. Y si no les guste, también denle dislike. Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima.